tomamos un polvo traslúcido y cubrimos la parte de abajo de nuestros ojos para que no caiga ningún tipo de pigmento sobre la cara. Ok, ahora lo que voy a hacer es utilizar, bueno, mi prebase es la de Mary Kay, ustedes van a utilizar la de su preferencia y la que mejor les vaya. Para este color, el primer color que vamos a aplicar, yo estoy utilizando el color más oscuro de los morados de uno de los octetos de Bisú. Este octeto es el que tiene muchos tonos rosas. Si lo tienen, bueno, pues este es el moradito más oscuro que hay en ese octeto. Y bueno, voy a darle toquecitos a nuestro párpado con el color y con la brochita para dejar bien concentrado el color. Claro está que vamos a cubrirlo después con la diamantina, con el glitter, pero como quiera queremos un efecto muy muy dramático. Esto que estoy haciendo es quitar solamente la línea que he creado al colocar la sombra morada. Y bueno, esta sombrita morada más clarito, que es un morado tornasol más clarito, lo voy a utilizar solamente en un poquito de las orillas, en el lagrimal, para que me dé más luz. Pero no me va a servir de nada si lo quiero aplicar sobre todo el párpado, solamente en ciertos pedacitos para que me dé un poquito más de luz. Ok, ahora de otro octeto de Bisú voy a utilizar un tono negro, que en realidad no tiene que ser obviamente de un octeto de Bisú, puede ser cualquier negro que ustedes tengan, y voy a estar trazando una C invertida y me voy a adentrar un poquitito hacia la zona de las pestañas superiores. Me voy a adentrar ahí y también lo voy a hacer un poquito hacia arriba para que quede bien remarcada esa C que estoy dibujando. Ahora con un color como carne, blanquito o carne, voy a darle un poquito de luz debajo de las cejas para que no se vea nada más el puro color de las sombras tan oscuro. Ok, ese glitter que vieron ahí es el que voy a utilizar, también es de Bisú y no recuerdo si hay más morados, pero este es el morado que he visto. Con un poquitito de prebase para sombras voy a aplicármela sobre el párpado, sobre las sombras, no importa, y es el que va a servir para pegar nuestro glitter. A toquecitos le voy haciendo y tratando de darle a toques y no rozando mi dedo tanto, porque si no, si se despinta todo, entonces va a perder ese efecto más dramático, que sí nos sirve mucho que esté pintado el ojo, no crean que por tener el glitter no importa que no se pinte el ojo, sí importa y mucho. Y bueno, ahí estoy pegando ya el glitter con mucho cuidado. Ya se fijaron que mis pestañas también se están ensuciando un poco, bueno, para eso utilizamos el polvo traslúcido para que no caigan esas pequeñas partículas a nuestro rostro. Ok, ahora con los dos tonos que pusimos, vamos a hacer una pequeña línea por debajo de las pestañas inferiores. Bueno, no pequeña, me refería a delgadita, pero sí una línea, obviamente natural. Y si lo quieren hacer más dramático, pues no le pongan un moradito bajito, sino un morado oscuro o un negro. Y bueno, he delineado ya mi ojo con un delineador de GOG Makeup, la línea de agua, y ahora voy a hacerlo con un delineador en líquido en la parte de las pestañas superiores. Este es el delineador de Avon que les había dicho, y en verdad está muy muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho el resultado que deja. No sé ustedes, pero siempre he querido hacer la línea pequeña o delgadita de las pestañas superiores, pero nunca puedo, chicas, no sé de qué se trate. Nunca he podido hacer eso, pero bueno, estoy haciéndole mi lucha y ahí le estoy
Se supone que estoy haciendo un delineado de gato. Pero bueno, creo que sí me quedó bien. Ya si ustedes lo quieren hacer un poquito más delgado o más grueso, es de su preferencia. Y listo. Ahora cuenten los segundos, no sé. ¿Pasaron 5 o 6? Bueno, pasaron varios. El caso es que es tiempo de poner nuestras pestañas chinitas y las estoy rizando con el enchinador que les platiqué en las compritas. Y bueno, en realidad me gusta mucho, mucho, solo sí que hay que hacerlo con mucho cuidado porque no tiene gomitas. Bueno, creo que ninguno tiene gomita por la parte de arriba, pero sí como que da miedito que se te trocen las pestañas, entonces por eso lo hago así tan despacito. Ese es el enchinador que les decía de la marca By Apple y que se llama Pink and Green, algo así. Y bueno, sí me doy muchas, muchas pasadas, me gusta mucho, pero, o sea, pues no sé. Siento que quedan muy muy bien las pestañas. Si se fijan en mi ojo izquierdo, se ven muy muy tupidas. Y bueno, entre más le pongamos producto, pues mejor se ven. Pero es un efecto, no sé, que da la cantidad de producto que le pones. Obviamente no te hace las pestañas ni más largas, ni te pone más cabello. Ok, estoy utilizando ahora el polvo Tropical Beach de la marca Avon y lo estoy pasando por toda mi cara, mi rostro, como le quieran decir, y estoy aplicando en las zonas donde suelo tener mucho, mucho más brillo mi rostro. Y bueno, ahora con una brochita para rubor y un rubor como rosita, voy a aplicarlo solamente por mis manzanitas y voy a subir. Esta vez no voy a contornear nada, solamente quiero aplicar ese toquecito de rubor sobre mis mejillas y listo. Ahora voy a utilizar un gloss de MAC, bueno, que es un MAC. Ya les contaré en otro video. Pero es un gloss como rosita, palo, no sé, muy muy bonito. Pero yo le quería poner un poco más de shine al look. Entonces, a pesar de que esto es un gloss, le puse otro gloss. El otro gloss es de Avon y es de la gama Color Trend. Nada más que este gloss tiene demasiados destellitos y por eso es que me encanta. Creo que queda muy bien y no se ve tan exagerado. Ustedes me lo podrán decir en los comentarios. Y bueno, este es el look terminado. Del rostro queda muy muy simple. Ustedes le pueden contornear, pueden incluso remarcar un poco más las cejas. Pero este look es perfecto por si no quieres vestirte ni disfrazarte de nada en Halloween. Bueno, es muy muy dramático y sirve para este tipo de ocasiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver, comentar, suscribirte y por todo. Muchas, muchas gracias. Les mando un besote. Hasta luego.